Bueno, pues les damos entonces de nueva cuenta la más cordial de las bienvenidas, gentiles aficionados. Gracias por estar acompañándonos aquí en las instalaciones del Autódromo Internacional Francisco Villa de la capital chihuahuense. Héctor Lozano, quien les habla, Ed Martínez. Les acompañaremos con todo el relato y toda la crónica de lo que corresponde a esta segunda ronda del calendario puntuable del 2023. Bueno, pues ahí están ya para la vuelta de formación el numeroso grupo de competidores. Ya estamos en condiciones67. Aparece el joven capitalino Andrick de Mayuga. Con el auto número 5 tenemos al poblano Irán Sánchez. Con el auto 0 está el chihuahuense Rafael Ballina. Con el auto 60 el regiomontano Rodolfo Camarillo. Con el auto número 3 el de Chihuahua Oscar Queco Pérez. Con el auto 29 el líder de la temporada, el de Zacatecas Pepe Arellano. Con el auto 68 el tamaulipeco Manolín Gutiérrez. Con el auto 20 con los colores de Zapata Racing, Homero Richards. En el auto número 111 aparece Homero Richards. En el auto 44, Franco Zanella. En el auto número 42, Gerardo El Grillo Nieto. El internacional mexicano Michel Jourdain Jr. con el auto número 9. En el auto número 1 estará Jorge García Arce, el monarca reinante de esta categoría. Su coterráneo Axel Matus en el auto número 4. En el auto 26, Mario Domínguez. Pablo Pérez de Lara estará al volante del auto número 11. Jorge de la Parra con el auto 12. Cristian Valderrama de la Armada Chihuahuense, la categoría Light, con el auto número 72. Víctor Barrales Jr. con el auto 39. Diego Ortiz estará con el auto 27. Marco Estegue, otro de los pilotos chihuahuense, con el auto número 7. Con el 23, Rodrigo Rejón, el queretano radicado en el Caribe mexicano. Esteban Rodríguez estará con el auto número 10. César Tiberio Jiménez, el de la Sultana del Norte, con el auto 44T. Y Walter Leiva completa nuestra numerosa parrilla de salida con el auto número 14. Pues va a estar bastante interesante esta categoría, muy nutrida en la parrilla. Estamos hablando de aproximadamente 22 unidades las que toman largada en esta segunda fecha, después de la primera fecha que se disputó en la Sultana del Norte. Así que vamos a ver qué es lo que sucede para esta segunda fecha aquí en el Autódromo Internacional Francisco Villa. Y como lo comentábamos, un autódromo bastante, bastante complicado. A lo mejor no tan rápido como el que corrieron en la primera fecha. Sin embargo, yo creo que sí, más demandante que el Autódromo Monterrey. Sí, en general los comentarios de todos los pilotos ha sido en términos de la exigencia que tiene este trazado del Francisco Villa y que va a demandar, por supuesto, una gran atención, una gran concentración. Ya está ahí la indicación, se están formando ya en binomios, en parejitas, para que podamos tener la tentativa de largada. El partidor en el puesto principal de los oficiales de pista ya se alista también para presentar, si es que dirección de carrera así lo autoriza, la bandera verde. El auto insignia ya se fue a la zona de fosos y vamos a ver si estamos en condiciones de largar nuestra carrera. Parte desde la posición de privilegio el tapatío Axel Matus, un joven piloto con experiencia internacional, y tenemos verde, verde, verde. Inicia nuestra carrera. Así es, inicia la carrera. Los carros ahora sí que conservando su línea. Vamos a ver quién es la entrada, la primera curva, y precisamente Axel Matus, el número 4, se conserva en la primera posición hasta el momento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y vemos a la distancia a Cristian Valderrama comandando también el numeroso grupo de competidores de la categoría GTM Light. Le recordamos que aquí compiten simultáneamente tres distintas categorías: GTM Pro 1, GTM Pro 2 y la categoría GTM Light, dominada hasta ahora por el chihuahuense Cristian Valderrama.
Así es, subcampeón del año pasado, Cristian Valderrama, ahora quiere irse por el campeonato en esta categoría GTM Light. Y vamos a ver qué tal. Ayer estaba muy cercano a los tiempos de los Pro 2 y Pro 1, Cristian Valderrama. Así que yo creo que le auguramos una muy buena carrera para este joven chihuahuense. Entrando a la recta principal, Alfred Matus sigue en la primera posición. Bueno, se está completando ya el primer giro de la contienda. El tapatío Axel Matus comienza a despegarse, o por lo menos a intentar separarse del internacional mexicano Mario Domínguez, mientras que el líder de la temporada, el zacatecano Pepe Arellano, está batallando en demasía a lo largo de este fin de semana. Una carrera que va a estar bastante larga, más o menos auguramos unas 47, 48 vueltas por el tiempo que están haciendo a lo largo de estos 2070 metros. Los tiempos de calificación están sobre los 56 segundos, sabemos que el tiempo de carrera se incrementa un poquito, vamos a andar yo creo que cercanos al minuto aproximadamente. Tenemos un despiste ahí, es Rodolfo Camarillo Senior, el piloto originario de la Sultana del Norte, quien perdió el trazado idóneo, pero ha podido regresar a la contienda por sus propios medios. Las tres primeras posiciones, allí las tenemos para ustedes. Axel Matus con el auto número 4, Mario Domínguez con el 26 y también con el auto número 20 aparece Homero Richards con los colores de Zapata Racing. Pues una carrera que va a estar interesante. Sabemos que las primeras vueltas son vueltas de colocación, todavía no empiezan a poner ritmo de carrera los pilotos, están calentando todavía las llantas. Ya cuando los neumáticos traigan la temperatura idónea, entonces estaremos viendo ya la aceleración y tratando de acercarnos a los tiempos de calificación. Así que vamos a ver, Axel Matus en la primera posición, sigue todavía, seguido muy de cerca de Mario Domínguez, que lo está persiguiendo en la tercera posición, el auto número 20 de Homero Richard, y que ya se están acercando a esta última curva para entrar a la recta principal del Autódromo Internacional Francisco Villa. Axel Matus, Mario Domínguez, Homero Richard, las primeras tres posiciones en el momento, muy pegados ambos pilotos. Bueno, pues allí está la contienda en la recta principal. Comienza a meterse también en el grupo de los protagonistas este auto número 11 de Pablo Pérez de Lara. Hay que recordar que ese binomio de jovencitos, Pablo Pérez de Lara y Emiliano Richards, ya conocieron el sabor de la victoria allá en el Autódromo del Óvalo Aguascalientes, México, en la temporada del 2022. Por supuesto que ahí viene el ataque ahora. Es Pepe Arellano con el auto 29 que se abre ahí para atacar al tapatío Jorge García Arce al final de la recta principal, pero no está consiguiendo adelantarle. Jorge García Arce se defiende muy bien al llegar a la curva número 1. En las acciones todavía aquí en el Autódromo Internacional Francisco Villa, seguimos con todos los pilotos que están haciendo una excelentísima carrera, mi queridísimo Ed, pero definitivamente Axel Matus debe de conservar el vehículo y además debe de dejárselo bien a su coequipero después de la bandera amarilla, después del minuto 25. Estamos viendo a Rodrigo Rejón, que está saliendo de la zona de pits, tuvo algunos problemas y tuvo que ingresar y se reincorpora a la pista. Sí, desde luego, esa fue una detención no presupuestada. Vamos a ver qué tan rezagado aparece Rodrigo Rejón cuando allá al fondo de la recta principal vienen ya los líderes de la prueba, encabezados por el nativo de la Perla de Occidente, Axel Matus, perseguido por Mario Domínguez, por Homero Richards y también por Pablo Pérez de Lara. Ahí está ya finalmente Pepe Arellano, el líder de la temporada con el auto 29. Acaba de adelantar al nativo de Guadalajara, Jalisco, Jorge García Arce, con el auto número 1. Los chihuahuenses están haciendo trabajo para tratar de colocarse las primeras posiciones. Sin embargo, el tráfico está complicado aquí en el Autódromo Internacional Francisco Villa. Muchos pilotos ya haciendo los trazados. Por ahí tenemos una frenada. Estábamos viendo que estaban bloqueando los frenos. No alcanzamos a ver en este momento de quién fue, pero fue en la parte sinuosa de la pista. Bueno, pues ahí vemos justamente cómo Pepe Arellano ha comenzado ya a separarse de Jorge García Arce cuando los líderes están completando una vuelta más. Solamente hemos conocido un puntero.
Ahí viene el ataque de Michel Jourdain Jr. sobre Jorge de la Parra. El jovencito capitalino se defiende y evita ser adelantado por el internacional mexicano con el auto número 9, Michel Jourdain Jr. Está buena la batalla aquí entre Michel Jourdain Jr. y el piloto del auto número 12, como bien lo estabas mencionando tú. Hace momento casi se hace el rebase, sin embargo se estaba defendiendo bastante bien. Las primeras posiciones, sigue Axel Matus en la primera posición, seguido por Mario Domínguez y Homero Richards. Las primeras tres posiciones en este momento, ya entrando sobre la recta principal y prácticamente ya alcanzando al tráfico pesado en este momento. Axel Matus, Mario Domínguez y Homero Richards alcanzando al piloto del auto número 60. Que bueno, pues ya en cualquier momento estará viendo las banderas azules ondear para ser lapeado. Sí, es Rodolfo Camarillo, que había tenido dificultades desde el comienzo de la prueba. Ahí está ahora el ataque de Gerardo El Grillo Nieto con el auto 42 para adelantar también al jalisciense Jorge García Arce, mientras que su coterráneo Axel Matus con el auto número 4 se mantiene en la primera posición y siendo muy inteligente, muy administrado, haciendo gala de la enorme experiencia que atesora. Mario Domínguez con el auto 26 está siguiendo simplemente el paso, el ritmo que ha establecido Axel Matus con el auto número 4, líder de nuestra competencia. Ahí se está formando ya este trenecito donde también Homero Richard no quiere perderse la fiesta porque sabe que en cualquier momento va a poder atacar aquí entrando en la recta principal. Axel Matus, Mario Domínguez, Homero Richard se están despegando del contingente de los demás competidores. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo ya sobre la mitad de la parrilla. Por ahí estábamos viendo a Di Mayuga, un jovencito que realmente ha estado haciendo un trabajo espectacular. Sí, por supuesto, Andrik Di Mayuga, que acaba de cumplir hace apenas unos cuantos meses atrás la mayoría de edad, 18 años de edad, estaba atacando allí al auto número 44 del poblano Franco Zanella en la batalla también con el tamaulipeco Marolín Gutiérrez con el auto número 68. Nos platicabas que Di Mayuga, Andrik Di Mayuga... Ahí tenemos contacto. Ahí tenemos contacto con Axel Matus y Mario Domínguez. Hay cambio en la punta de la prueba, señoras y señores. Se viven momentos dramáticos. Hay bandera amarilla hasta ahora estrictamente local. Vamos a ver quién llega en posición del líder. El nuevo puntero, señoras y señores, es nada más y nada menos que el capitalino Homero Richards, con los colores de Zapata Racing. Es el nuevo puntero de nuestra competencia. Homero Richards, ahí estamos viendo precisamente la repetición de la acción, cómo estuvo el contacto entre Mario Domínguez y Axel Matus. Se lo llevó puesto en la entrada de la curva, precisamente en la zona de la chicana. Sí, por supuesto, allí perdió la referencia de frenada. Esa es la impresión que tenemos a la distancia. Le ha golpeado en la parte posterior al auto número 4, Mario Domínguez con el auto 26. Y la circunstancia la aprovechó perfectamente Homero Richards para moverse precisamente hacia la primera posición que ahora detenta el capitalino Homero Richards con los colores de Zapata Racing. Es nuestro líder. Aquí viene frente a la tribuna principal. Así es, Homero Richards, seguido de Mario Domínguez y por ahí también, por supuesto, piloto del auto número 11, Pablo Pérez de Lara, que no se ha separado de este contingente. Así que el día de hoy vamos a tener acciones. Una lástima para Axel Matus, que iba conservando bien su vehículo y que en esa curva, en esa frenada, bueno, pues ha quedado ligeramente dañado, pero esperemos si pueda recuperarse. Al igual que Mario Domínguez, sigue atacando y sigue recuperando terreno para ver si se queda en la posición o a una buena distancia de Homero Richards, mi queridísimo Ed Martínez. Así que seguimos con las competencias el día de hoy en este autódromo Internacional Francisco Villa. Aproximadamente 10 minutos de carrera llevamos, nos quedan aproximadamente 15 minutos. Está saliendo precisamente de la zona de pits y regresando a la pista Axel Matus. Tuvo que ingresar por ese contacto que tuvo hace unos momentos con Mario Domínguez. Y vamos a ver qué es lo que sucede en este momento. Por ahí ya Homero Richards alcanzando a Rodrigo Rejón, ya para sacar la primera vuelta de ventaja. Se está quedando ligeramente rezagado
Rodrigo Rejón y Homero Richard tendrá que pasarlo en cualquier instante. Se han consumido ya poco más de 11 minutos de nuestra competencia pactada a 50. Les recordamos, gentiles aficionados, que tenemos una prueba programada a 50 minutos. Alrededor del minuto 25 se tendrá que presentar una bandera amarilla de competencia y allí se tendrá que permitir el reglamentario cambio de piloto. Por lo pronto, Homero Richard es el líder con el auto número 20 con los colores de Zapata Racing. Así es, Homero Richards con el número 20 acaba de pasar en este momento a Rodrigo Rejón aquí en la zona de meta, pero quien se está acercando peligrosamente es Mario Domínguez con el auto número 26 y por supuesto quien va muy pegadito, Pablo Pérez de Lara. Ahí está con el auto número 11, Pablo Pérez de Lara. La verdad es que este trenecito se está poniendo bastante interesante y sabemos que Michel Jourdain en el auto número 9 tiene los recursos suficientes para poder llevarse al piloto del auto número 12, Jorge de la Parra. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque aquí está precisamente en nuestra pantalla Homero Richards y ya cada vez más cerca el piloto del auto número 26, Mario Domínguez, que no quiere ceder terreno con Homero Richards. Bueno, se mantiene entonces como líder de nuestra contienda cuando ya se han consumido los primeros 13 minutos de nuestra carrera. El líder sigue siendo Homero Richards con el auto número 20. Vamos a ver, le están presentando allí una amonestación al auto 26 de Mario Domínguez, sí. Secuela de lo que ya les habíamos platicado, amables aficionados, el contacto que tuvo Mario Domínguez con Axel Matus. Ya dirección de carrera y los oficiales han revisado los reportes que llegaron a la misma y entonces van a penalizar a Mario Domínguez con el auto 26. Una lástima, pero así es como sucede en las carreras. Hay que estar respetando a tus compañeros que van corriendo. Y yo creo que Aisis, como lo vio dirección de carrera, se aventó de más. El carro fue demasiado agresivo, Mario Domínguez, y por eso la sanción que se está llevando en este momento. Vamos a ver en qué momento ingresa Mario Domínguez a la zona de fosos, que probablemente sea esa la penalización, un pase por los pits y se tendría que reintegrar a la competencia. Y vamos a ver qué tanto se ve rezagado el internacional mexicano al volante en estos momentos del auto número 26. Por lo pronto se mantienen allí en la contienda Jorge de la Parra con el auto 12, Michel Jourdain Jr. con el 9 y Pepe Arellano con el 29, ocupantes del cuarto, quinto y sexto lugar. La batalla por la cuarta plaza. Pero acuérdate, no hay que dejar fuera al Grillo Nieto, porque la verdad vienen con todo para esta carrera. Ahí colocado sobre la séptima posición también. Homero Richard sigue todavía en la primera posición, Mario Domínguez segundo y Pablo Pérez de Lara tercera posición con el auto número 11. Se extiende entonces el duelo por ese cuarto lugar entre Jorge de la Parra, Michel Jourdain Jr. y Pepe Arellano. Vean ustedes, hay contacto, no puede ser. Pepe Arellano y Michel Jourdain Jr. tuvieron un contacto precisamente allí en el sector sinuoso. Vamos a ver cómo es que termina y esa circunstancia, mientras que Jorge de la Parra aprovecha este momento para separarse de sus más cercanos perseguidores con el auto número 12. Así es, cuando los pilotos van muy juntos es muy probable que se hagan contactos. Este es un autódromo muy demandante y en esa zona sinuosa no se puede rebasar. Cuando entran dos autos en la misma curva, muy probablemente la inercia te vaya a llevar hacia afuera y vayas a tener contactos como el que se acaba de producir ahí con Michel Jourdain Jr. Allí viene el ataque de Andrick Di Maiuga con el auto 67 intentando adelantar. Cuando ahí vemos la repetición, el contacto, aparentemente no tenemos todavía una toma absolutamente concluyente, pero aparentemente hubo un contacto entre el auto 29 de Pepe Arellano, el de la Colonial Zacatecas, y el internacional mexicano Michel Jourdain Jr., que sacó la peor de las partes y que ha caído ahora hasta el octavo sitio.
Ahí estamos viendo cómo va ahora el contacto. Sí, ahora sí tenemos una toma absolutamente concluyente. Pierde la referencia de frenada Pepe Arellano. Hay un contacto en la parte posterior, de hecho en el costado del auto de Michel Jourdain Jr. Y eso es lo que provoca justamente que haya perdido ahora una, dos, tres y hasta cuatro posiciones Michel Jourdain Jr. con el auto número 9. Así es. Así que vamos a ver, ahí tenemos contacto de Mayuga, le pegó y se fue al escape. Di Mayuga se fue al escape sobre la recta principal, hacia el fondo se acaba de ir Andrik Di Mayuga. Una lástima, no pudo dar vuelta, se le atravesó el auto y ya cuando quiso torcer el volante ya tenía el auto de su costado izquierdo. Un contacto, ahí vamos a ver la repetición en nuestro monitor. Viene Di Mayuga por la parte exterior, quiere trazar hacia la izquierda, pero ese espacio ya estaba ocupado por Jorge García Arce con el auto número 1. Por fortuna, ninguno de los dos autos aparentemente presenta daños y van a poder continuar en la contienda cuando ya hemos completado poco más de 17 minutos de nuestra competencia. Estamos cerca de la pausa para el cambio de pilotos y la rehidratación de los equipos que no tienen un segundo piloto en esta primera carrera de Gran Turismo México Pro 1, Pro 2 y Light, y donde las posiciones hasta el momento, ahí está otra vez Di Mayuga, lo estamos viendo saliendo, despistándose de mal en peor. No ha sido este fin de semana para Di Mayuga aquí en Chihuahua, Ed. Bueno, pues ahí está intentando regresar al asfaltado por sus propios recursos, pero habrá que valorar qué tan lastimada podría haber terminado esa suspensión. Los neumáticos seguramente han terminado absolutamente degradados al ingresar a la zona de la terracería y ya no le ha asfaltado. El líder sigue siendo Homero Richards con el auto número 20. La segunda posición, todavía estamos con Pérez de Lara con el auto número 11. De aquí sobre la recta principal estamos viendo el duelo de los autos número 29, que ahorita lo estábamos viendo que había tenido algún contacto Pepe Arellano, que le había tocado, precisamente a Michel Jourdain Jr. Sí, lamentablemente habían tenido ese desencuentro, mientras que estamos continuando con la batalla por la tercera y cuarta posición entre Jorge de la Parra y Pepe Arellano, autos número 12 y 29. El líder de la temporada es el volante de Zacatecas con el auto número 29, Pepe Arellano, cuando ya vimos ahí salir precisamente a Mario Domínguez después de cumplir con su penalización. Y otro que se fue a la terracería es el poblano Irán Sánchez, que levanta una enorme estela de polvo, el del Angelópolis Irán Sánchez con el auto número 5. Estamos a prácticamente 5 minutos de la pausa. De aquí seguimos viendo este duelo entre el auto número 12 de Jorge de la Parra y el auto número 29 de Pepe Arellano, que siguen dándose con todo ahí en la frenada, en la entrada de la curva número 1 y entrando a la parte sinuosa. Se deslizan los dos autos de una forma espectacular en esa curva número 1. Así que vamos a ver, este duelo está increíble, mi queridísimo Ed. Batalla por la tercera posición entre el auto 12 y el 29. Desesperado Pepe Arellano, ahora sí lo toma por la parte interior. Se colocan lado a lado y hay cambio de posiciones. Pepe Arellano, el líder de la temporada, está saltando a la tercera posición. Y ya se aproxima también el queretano Gerardo El Grillo Nieto con el auto número 42, aprovechando ese duelo por la tercera posición entre el auto 29 y el 12. Se aproxima el 42 de Gerardo El Grillo Nieto. La verdad es que no creo que Jorge de la Parra se vaya a dejar muy fácilmente entrando aquí en la recta principal. Sí le ha sacado algo de ventaja a Pepe Arellano a Jorge de la Parra. Sin embargo, vamos a ver cómo entra la primera curva. Por ahí ya está metido en la fiesta el auto número 42 de Gerardo El Grillo Nieto. Así que vamos a ver cómo termina este desenlace. Acaba de adelantar el nativo de Santiago de Querétaro con el auto 42 a Jorge de la Parra con el auto 12. Tenemos condición de bandera amarilla. Vamos a ver si se trata de la bandera amarilla de competencia, porque ahí está en el puesto principal ya el aviso. El auto de seguridad está en el trazado.
cuando la racha de viento comienza a arreciar. Y aquí viene ya el auto de seguridad para controlar a los punteros encabezados por Homero Richards con los colores de Zapata Racing y el auto número 20. Viene ya el grupo de competidores. Vamos a ver si estamos en condiciones de relanzar en nuestra carrera. Encabezado este colorido grupo de pilotos por Marco Marín Paredes con el auto 20. ¡Verde, verde, verde! Reinicia nuestra competencia. Así es, reiniciamos la competencia. Y ahí Marco Marín defendiéndose bien, seguido por el auto número 11, donde va Pablo Pérez de Lara, que casi se mete por la parte de adentro. Sin embargo, vamos en la parte sinuosa. Empieza a sacar ventaja Marco Marín con los colores de Zapata Racing. Se respetaron muchísimo ahí Marco Marín Paredes con el auto número 20 y Emiliano Richards con el auto 11. Dos jovencitos pilotos, pero que ya cuentan con una trayectoria notable. Muy deportivamente respetó cada quien su espacio y por lo pronto se mantiene en la punta de la prueba Marco Marín Paredes con el auto 20. Y vamos a estar muy pendientes de la remontada del auto número 11, el monarca reinante Salvador de Alba Junior con el auto número 1, los colores de Sidralaga y Red Cola. Que la verdad, el auto número 1 de Salvador de Alba, que está ahorita al volante, vamos a ver, sabemos que es un piloto bastante agresivo, colocado sobre la tercera, cuarta posición. Vamos a ver si Salvador de Alba logra hacer algo en esta cierre de competencia, donde lo tenemos entrando a la zona sinuosa, ya colocado sobre la cuarta posición, detrás del auto número 26, conducido por Lalo Delgado. Vamos a ver si se mantiene allí ahora justamente Marco Marín Paredes, que está estrenándose como coequipero de Homero Richards con ese auto número 20, un auto que siempre ha sido de los principales animadores de la categoría Gran Turismo México, cuando ahora está colocado ahora Salvador de Alba Junior con el auto número 1, comienza a atacar a Pepe Arellano con el auto número 29, intentando arrebatarle ahora la tercera colocación. Vamos a ver si está en condiciones el monarca reinante de venir por el tercer lugar. Ahí Salvador de Alba, bien colocado. Se abre Salvador de Alba para la entrada de la curva número 1. Se la trata de recortar y no se deja. Definitivamente no se deja el piloto del auto número 29, Pepe Arellano. Ahí vemos el auto número 111 también del arquitecto Jaime Guzmán intentando recuperar algunas posiciones. Por lo pronto los cuatro primeros. Allí está Marco Marín Paredes con el auto 20. Aparece en el segundo puesto Emiliano Richards con el auto 11. En la tercera colocación Pepe Arellano. Y el campeón reinante Salvador de Alba Junior ya está en el cuarto sitio. Hay que tener cuidado con Salvador de Alba, porque la verdad es que es un piloto que cuando menos se lo esperas te va a estar atacando, y traer a un Salvador de Alba llenando tus retrovisores es algo realmente difícil. La presión se está sintiendo sobre el piloto del auto número 29, el Pepe Arellano, que recuerden, Pepe Arellano no descansó, él tiene ya 25 minutos de carrera, así que muy probablemente ahí va Salvador de Alba por la parte de adentro y se mete, se lo lleva Salvador de Alba, sale por delante Salvador de Alba ya en la tercera posición. El monarca reinante está tomando la tercera plaza luego de adelantar al líder de la temporada Pepe Arellano con el auto número 29, y ahora viene la persecución sobre el jovencito Emiliano Richards. Estos ya han tenido duelos verdaderamente candentes, el auto número 11 y el auto número 1. Allí está Emiliano Richards intentando sorprender a Marco Marín Paredes. Hay nuevo líder, señoras y señores. Emiliano Richards con el auto número 11 es nuestro nuevo puntero. Así es, tenemos el incidente del auto número 60 de nueva cuenta, ahora conducido por Rudy Camarillo Senior. Desafortunadamente se despistó y ahora ya en la segunda posición Salvador de Alba, que va sobre el auto número 11 de Emiliano Richards, trata de abrirse, se sigue conservando porque sabe Salvador de Alba que trae contendientes detrás de él,
como lo es Marco Marín, que no se va a dejar, ya relegado de la primera a la tercera posición. Y ahora sí que estamos viendo un espectáculo impresionante en esta segunda parte de competencia. Ya se han consumido más de 34 minutos de nuestra carrera pactada a 50. El líder es el auto número 11 de Emiliano Richards, que está sufriendo lo indecible porque el campeón lo acosa en un lado, lo amenaza en el otro. Ya no es una sombra, es una guerra declarada y abierta por el liderato de la carrera. Marco Marín como el espectador, el mejor espectador de toda esta carrera, ahí detrás de Salvador de Alba, pero Salvador de Alba atacando durísimo a Emiliano Richards, precisamente aquí entrando sobre la recta principal. ¡Oh! Tenemos ahora sí que problemas con Santino Zanella. Santino Zanella, problemas al auto número 9, el cual le había dejado su asiento Michel Jourdain. Vamos a ver qué tanto tiempo consigue sostenerse allí en la primera posición Emiliano Richards, que tiene que echar mano de todos los recursos a su alcance para sostener detrás de él al monarca reinante, que ya les garantizo, gentiles aficionados, no se va a resignar a mantenerse en un segundo sitio. Viene una vez el ataque ahora en el sector sinuoso por la parte de afuera. Lo está fintando para pretender que cometa un error Emiliano Richards con el auto número 11. Están entrando prácticamente a la última curva de este autódromo para salir a la recta principal. Y vamos a ver si este piloto Emiliano Richards se logra defender del ataque de Salvador de Alba. Ahí lo vemos. Y vamos a ver, Salvador de Alba se abre, se va por la parte interna, le quiere cortar la curva a la entrada de la primera curva de este autódromo. No se deja Emiliano Richards. Y vamos a ver la parte sinuosa, si ahí se puede haber un rebase. Sin embargo, todavía no sabemos qué es lo que pueda llegar a suceder. Allí se llenan todos los espejos del auto número 11 de Emiliano Richards. Cuando hay una excursión, es Pepe Arellano. El auto 29 perdió el trazado ideal y también ha caído en las posiciones. Ahorita les vamos a confirmar. Está en el quinto, sexto, séptimo lugar después de haberse salido de la cinta asfáltica. Por lo pronto, Emiliano Richards sosteniendo ese duelo cara a cara con el campeón reinante Salvador de Alba Jr. con el auto número 1. Ha sacado una ligera distancia, un ligero respiro Emiliano Richards con respecto de Salvador de Alba. Sin embargo, todavía hay posibilidades de atacar. Se conserva Salvador de Alba, sabe que le falta una distancia para recorrer. Entonces yo creo que Salvador de Alba va a conservar las llantas para empezar a atacar ya al final de los 50 minutos de competencia de esta primera carrera. Los líderes de la prueba están girando en el umbral de los 57 segundos. El ritmo que hasta ahora han impuesto Emiliano Richards y Salvador de Alba Jr., primero y segundo sitio, que ya han comenzado a despegarse de sus más cercanos perseguidores, preparando la zona del asalto Salvador de Alba Jr. Y ya saben ustedes, señoras y señores, que si se trata de presagios, con el campeón hasta que pierda, como reza la vieja máxima popular. Se ha estado acercando Salvador de Alba a el piloto Emiliano Richards, así que vamos a ver qué es lo que sucede entrando aquí en la recta principal sobre la meta. Ahora sí está a distancia de rebase, se va a cortar el aire. Y aparte este viento que se está sintiendo aquí en el Autódromo Internacional Francisco Villa les está afectando a los automóviles, y precisamente para los rebases, porque tenemos viento en contra. Bueno, pues ahí tuvo que mantenerse con una serenidad verdaderamente gigantesca Emiliano Richards, porque el campeón está como acechando a su presa, intentando construir el espacio indispensable para provocar el adelantamiento. Una vez más lo está acosando por la parte exterior. Se defiende Emiliano Richards, se colocan lado a lado. Ahí está Salvador de Alba Jr. Nuevamente se tiene que ubicar detrás del auto número 11 de Emiliano Richards. Ahora sí está intentando atacarlo. Se defiende Emiliano. Está lado a lado. ¡Hay contacto! ¡No puede ser! Los dos líderes de la prueba tuvieron el contacto. ¡Hay nuevo puntero! ¡Marco Marín! Señoras y señores, Marco Marín Paredes está heredando
el liderato de nuestra carrera con el auto número 20. Se está repitiendo la historia de la primera parte de carrera. Homero Richards iba de espectador en la tercera posición y le heredaron la primera posición. Aquí se repite con Salvador de Alba, donde está unión la repetición, se mete por la parte de adentro en la última curva para entrar prácticamente a la recta. Se le va el auto ligeramente a Salvador de Alba y se está llevando Emiliano Richards. Y con eso Marco Marín agarra la primera posición de nueva cuenta. Se repite la historia, así que este equipo de Zapata Racing viene con todo el ángel para esta carrera. Ahí está el auto número 11 de Emiliano Richards en la zona del escape. Parece ser que los problemas son de orden terminal para el joven piloto capitalino, que fue el líder de nuestra carrera, y seguramente también estará enfrentando dificultades Salvador de Alba Jr. con el auto 1. Ya desciende del auto Emiliano Richards, suficientemente enfadado, suficientemente molesto, cuando ya hemos completado prácticamente 40 minutos de nuestra carrera. Nos van a quedar poco más de 10 minutos para conocer al primer vencedor de las dos carreras de la categoría Gran Turismo México. Por lo pronto, en nuestro monitor aparece la imagen desesperada, frustrada, de Emiliano Richards, volante del auto número 11. Sabía que estaba haciendo una carrera increíble Emiliano Richards y que desafortunadamente queda truncada por ese contacto que no definitivamente no fue intencional. Simplemente la curva esta te saca durísimo hacia la recta principal e iban con acelerador a fondo. Y bueno, pues desafortunadamente le tocó la de perder a Emiliano Richards, el que ahora viene con Zapata Racing defendiendo esos colores con el auto número 20. Es Marco Marín, que se aproxima a ser nuestro primer ganador de esta primera carrera aquí en el estado de Chihuahua, en el Autódromo Internacional Francisco Villa. Les damos las 5 primeras posiciones. El líder es Marco Marín Paredes, el piloto originario de Guadalajara, Jalisco. En el segundo sitio está el de Monterrey, Nuevo León, Rodolfo Rudy Camarillo. En el tercer sitio, el auto 12 de Pepe de la Sierra. Y en la cuarta colocación, el líder de la temporada, Pepe Arellano, en tanto que el arquitecto Jaime Guzmán, con el coche número 111, está ocupando la quinta plaza. Ya nos acercamos hacia el final de competencia. Aquí es donde los pilotos empiezan a apretar para llevarse la primera carrera, y donde Marco Marín va sin ningún problema y va relajado, ya que no debe traer tanta complicación. Gerardo el Grillo Nieto y Rudy Camarillo, la dupla en la segunda posición hasta este momento. Vamos a ver si Rodolfo Rudy Camarillo, con ese auto número 42, está en condiciones de representar una amenaza para Marco Marín Paredes, que está defendiendo gallardamente los colores de Zapata Racing en su presentación con esta escudería. El tapatío no podía tener mejor sueño. Prácticamente heredó ese primer sitio, pero reza la vieja máxima popular: parte del talento es estar en el sitio adecuado, en el momento correcto. Cuando lo está atacando ahora Rodolfo Rudy Camarillo, lado a lado, y se aproximó también Pepe Sierra ahí con el auto número 12. Vamos a ver quién sale en la mejor condición allá del sector sinuoso, cuando los tres líderes de la prueba venían batallando. Y ahora quien está ocupando el segundo lugar es nada más y nada menos que Pepe Sierra, con el auto número 12. Rodolfo Rudy Camarillo está ahora en la tercera colocación. Se está poniendo buenísimo. Decíamos que a lo mejor, muy probablemente Marco Marín no tenía competencia, porque no se veía la intención de Rudy Camarillo de atacarlo. De repente lo ataca, quien sale inmediatamente a aprovecharse de la situación es Pepe Sierra con el auto número 12, allá en la zona sinuosa, saliendo de la zona de la horquilla. Así que vamos a ver qué es lo que sucede mientras Marco Marín, con el auto número 20, entrando hacia la recta posterior y perfilándose a la última curva de este Autódromo Internacional Francisco Villa. ¿Cómo le va con Pepe Sierra? Pepe Sierra trata de acercarse al auto número 20 de Marco Marín.
pero muy, muy, muy pegado. Ahí está el auto número 42, conducido por Rudy Camarillo, que no se ha separado y que quiere seguir en la fiesta. Bueno, se mantiene entonces Marco Marín Paredes en la primera posición con el auto número 20. Pepe Sierra está en el segundo sitio con el auto 12. Con el auto 42, Rodolfo Rudy Camarillo en el tercer lugar. En la cuarta plaza, el auto 29 de Pepe Arellano. Y en la quinta colocación, Jaime Guzmán con el auto 111. Cuando ya nos aproximamos a los momentos definitorios de nuestra competencia, menos de 6 minutos para completar nuestra primera carrera. Tenemos 9 líder, Pepe Sierra, auto número 12. Algo sucedió allá en la frenada de la horquilla porque vemos a Pepe Sierra en la primera posición. Bueno, pues lamentablemente allá Marco Marín Paredes tiene también un contacto a la distancia aparentemente con el arquitecto Jaime Guzmán y el auto número 111. Tenemos nuevo líder, señoras y señores. El auto número 12 de Pepe Sierra es el líder de nuestra competencia. Esto sería verdaderamente histórico porque Pepe Sierra y Jorge de la Parra nunca han tenido una victoria absoluta y se podría presentar ahora aquí en territorio chihuahuense. Y Pepe Sierra, yo creo que nadie le ha avisado que va en la primera posición, así que mejor que nadie le avise para que se concentre en estos últimos minutos de carrera. Pepe Sierra en el auto número 12, que va, que no creen absolutamente nadie. Sin embargo, el piloto del auto número 29, Pepe Arellano, está acercándose a Pepe Sierra. Por ahí vemos 29, por ahí detrás de él, Rafa Ballín, el capitalino, el de Chihuahua. Rafa Ballín, el auto número 0 también ahí en las posiciones. Ahí aparece el chihuahuense Rafael Ballina con el auto 0. Señoras y señores, podría terminar entre los primeros sitios de la división Pro 2. El chihuahuense Rafael Ballina con el auto 0, defendiendo gallardamente los colores de esta tierra. Rafael Ballina con el auto 0. Se está poniendo bastante interesante. Vamos a ver cómo siguen las acciones aquí en el Autódromo Internacional Francisco Villa, donde estamos ubicando al piloto del auto número 12, Pepe Sierra, que sin ningún problema no ha dejado reducir, que se reduzca la distancia con el piloto del auto número 29, Pepe Arellano, que sigue tratando de recortar la distancia. El que sí está recortando distancia es el de Chihuahua, Rafael Ballina, con el auto número 0, a Pepe Arellano. Comienza a construirse la historia, gentiles aficionados, y estamos pudiendo testimoniar un momento histórico para la Supercopa. Sería la primera victoria absoluta del binomio de Pepe Sierra y Jorge Coque de la Parra. El volante del auto número 12 está en estos momentos en las manos de Pepe Sierra y está a menos de 5 minutos de lograr victoria absoluta. Y tenemos ahora bandera amarilla, señoras y señores. El auto de seguridad va a ingresar al trazado. Ahí tenemos el señalamiento en el puesto principal de los oficiales de pista. Tenemos el auto insignia, el safety car, está en el trazado. Ahora sí que la pérdida va a ser para el piloto del auto número 12, Pepe Sierra, que se va a recortar la distancia. Es una lástima esta bandera amarilla ya prácticamente al final, pero quedan solamente 5 minutos de carrera, y vamos a ver si la dupla de Pepe Sierra y Jorge de la Parra hacen historia el día de hoy aquí en Chihuahua, en esta primera vez que se presenta la carrera de Supercopa en este Autódromo Internacional Francisco Villa. Va a ser un cierre espectacular y se va a poner todavía más interesante después de esta bandera amarilla, que si sale rápido nos quedarán prácticamente tres vueltas a lo más, porque la otra podría ser terminar la carrera con bandera amarilla. Ojalá y no suceda. Estamos viendo que una de las camionetas de intervención sale hacia la pista. Van a retirar a lo mejor alguno de los automóviles que se quedó por ahí. Vamos a ver hacia dónde va. Tienen que darle asistencia al auto número 11,
de Emiliano Richards, porque es evidente que quedó en trayectoria al final de la recta principal. De ahí el criterio que ha colocado dirección de carrera para precisamente colocar al auto insignia en el trazado. Y en este sentido, vamos a ver también qué es lo que sucedió, porque hay aparentemente restos de alguna carrocería también en el trazado. El reporte que están extendiendo los oficiales en los distintos sectores, porque allá viene precisamente la camioneta con los elementos de primera intervención y el auto que se quedó allí en trayectoria del regiomontano Rodolfo Rudy Camarillo con el auto 42, que ya estaba entre los primeros sitios. Bueno, estos dos elementos han obligado a dirección de carrera a que abramos este paréntesis. Bandera amarilla encadenada, nadie puede rebasar y todos tienen que conservar sus posiciones. Y aquí está cayendo la bandera a cuadros. Un aplauso para el vencedor, Pepe Sierra, con el auto número 12. Es el vencedor. Primera victoria absoluta para la mancuerna de Pepe Sierra. Y, por supuesto, el capitalino Jorge Coque de la Parra con el auto número 12.